Los ricos adoran al Dios del dinero, los jóvenes al Dios de la diversión. Los cómodos oran al Dios de lo fácil, los necios al Dios de la televisión. Cada cual hizo un Dios a su imagen y su propio reflejo se esculpió y olvidaron al Dios de la Biblia y uno que es fuego consumidor. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Al Dios de este siglo buscaron los hombres, al Dios de la guerra y de la ambición. Así como Dios ha creado a los hombres, ahora los hombres crearon su Dios. Y al que dijo no te hagas imagen, con su dedo en la piedra lo escribió. Han dejado a ese Dios verdadero y han borrado la imagen de Dios. ¿Y cuál es tu Dios? El varón de dolores, o uno que ama este mundo y las cosas del mundo, como lo haces tú. Él no es como tú. En su trono elevado se ha cubierto de gloria y serafines le cantan al Santo, Santo, Santo eterno Dios. No lo puedes comparar, magnífico Dios. Los santos le ¿cuál es tu Dios? ¿Y cuál es tu Dios? Él no es como tú. Él dijo, mi reino no es de este mundo. No améis a este mundo, ha dicho el Señor, porque al mundo vino el Hijo de Dios.